Este techo te lo vas a tirar. ¿Pero todos los pisos o solamente arriba? No, todos los edificios, solamente arriba. Nosotros lo hicimos de 49 después. Este apartamento es más grande que el de Curumbú y es más grande que el de Ilú. ¿Qué tiempo van a tener? Y está esta línea de puerta por lado. Pero el tema ahí es que la plantación de bombeo está la lista de puerta. Usted suena está tratando de preguntar también que Contraloría rechazó. Aquí una confusión con la ubicación del terreno. Inclusive posterior, cuando íbamos a comenzar. Ocupaba una parte muy importante del terreno, está quebrado. Se entubó para que se pudiera aprovechar más espacio del terreno. Al hacer las otras propuestas, yo te las puedo mandar. Están en la venda. Están en la venda. Donde están el curso de agua que atraviesa el proyecto. Es un curso de agua que abastece a comunidades que están allá abajo de la comunidad. En la parte más alta, ¿no? En la parte, porque la presión que iban a tener allá abajo está. Bueno, sí, el proyecto Nueva Providencia yo diría que se encuentra en un 95% de avance. Ya hemos terminado todos los edificios, hemos terminado la mayor parte de la infraestructura. Estamos solamente en los retoques finales de las áreas de juego, de las áreas de las amenidades del proyecto. También los retoques finales de algunos de los últimos edificios que se construyeron, limpieza general del proyecto, terminando el área de la entrada y también estamos terminando pues el tema de la planta de tratamiento y de los sistemas de suministro y almacenamiento de agua potable del proyecto. Sí, cómo no, el proyecto hasta la fecha lleva un 95% de avance, ya prácticamente nada más estamos en espera de obras muertas y también en espera de la construcción de la estación de bombeo y lo de la colocación por parte del IDAN de la válvula para la interconexión del agua potable. Provincia de Colón. Bueno, sí, en el día de hoy estamos haciendo un recorrido en el proyecto de Nueva Providencia, haciendo una evaluación de los avances del proyecto, condiciones en las que se encuentra el proyecto en el día de hoy, hablando con el subcontratista sobre condiciones del proyecto, fechas de entrega, porque bueno, aquí hay 500 unidades de apartamentos que están esperando poder ser pronto entregadas para que, bueno, darle solución a 500 familias coloneses. En sí, durante su recorrido, ¿qué se ha percatado usted? Bueno, estamos haciendo una evaluación de los trabajos internos de los apartamentos, una evaluación de lo que son el área de infraestructura, áreas recreativas, y bueno, ya hacer unos análisis que después ahora regresaremos a la oficina y nos sentaremos con el grupo de ingeniería y seguiremos haciendo las evaluaciones. ¿Para cuándo se tiene previsto la entrega de este proyecto? Bueno, yo quiero confiar que el subcontratista nos va a ayudar y que en el mes de octubre vamos a poder estar haciendo entrega de estos apartamentos.